Ojalá que no vaya a querer desquitarse. Va, ahí sí me dio. Ay, no, esto me vaya a querer pegar. No te voy a dar nada. Es que no me había visto. ¿Qué tal, papá? Todavía me le vas a dar la mano, ¿va? No te cortas, pa. Sí, somos amigos, charadas. Ah, charadas. Ah, pues chocala, pues. Bueno, hombre, tranquilízate. ¿Ah? Voy a tranquilizar y no te acordás lo que me hiciste. Pues, ¿qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho? ¿Con qué? Todavía me anda doliendo aquí, mira. ¿De qué? No te acordás que me amarraste los pies. No, yo no los amarré, yo solo andaba ahí. Ah, ¿y no te burlabas de mí? Bien, pero es porque me llamaste. Ah, te amarraba, pa. No, pero como te veía gracioso por eso. Ah, o sea que yo soy tu payaso, ¿ah? No, es que te veía gracioso. Tranquilízate, yo no quiero pelear. Ni yo no quiero pelear, pero sabes lo que me hiciste, pa. Pues sí, pero es que yo no me lo hice. ¿Qué pues? Hoy estás solito, hoy no andas con otra persona. Ya va a venir por ahí, ya va a venir por ahí. Ah, yo, vos vas, tú vas a venir. Sí, ¿ah? Ya va a venir por ahí. ¿Crees que va a venir? Sí. Ah, ¿crees que va a venir a defenderte? Hoy yo no. No, si yo solo me puedo defender. Pues, papá, no, es que yo no quiero pelear. Ah, ni yo, pero yo me acuerdo de lo que me hacen, fíjate. Yo ¿qué? También, yo sí, me acuerdo bien. Ajá, Hoy te rindí, pa. En la otra no. Va, yo quería que te revoltara. No te revolté. No tanto, pero. Qué bonito ese sombrero. Dios, que te. A mi sombrero, que. Ay, que está bien. Del que me regaló don Carlito. Oh, shit.
¿Quieres más? No, ¿quieres más? ¿Quieres más vos también? ¿Quieres más? Papi, te pego. Ya, yo fui allá a Cancún. Yo aprendí mucha más. Qué bonito. Yo aprendí mucha más. ¿Estás despejado, callejón? ¿Qué le pasó, pues? Si no hay ni gente de bien. No, papi, yo veo que una vaca estaba ahí. Ay, mi papá, que le vamos a tener miedo a la gente. Pues sí, es lo que digo yo. Así que nada debe, nada teme. ¿Sabes? En la mañana le ha pegado una celada. ¿Qué? Yo siento que ahora vamos a ir a... No, dos vacas no, porque es muy poquito. Vamos a pelar y quedan unas cinco vacas, don Carlito. Las pelamos. Y vamos a buscar otro día para la casa para nosotros. ¿Y sabes qué más podemos pelar? Ajá. ¿Sabes qué le puedo pelar yo? Podemos pelar unas cuatro o cinco. Le puedo pelar, pero en la cara. Mía. Y como que pegue hasta acá, mía. Aunque sean unos chivitos, pues. Unos terneros. Unos ternitos. Uh-huh. Pero es que no, hombre. Es que lo vamos a hacer leño, hombre. Es que somos mañosos profesionales. Mañosos. No lo vamos a matar de galán, pues. Mañosos, no, hombre, póngale como con más. Este... ¡Ratero! No, es peor, no, hombre, es que me trague la tierra ahorita mejor. ¿Cómo? Mejor pongámosle así como quien dice. Arrastrado. Los lacras, prófugos de la justicia. Y por robar vacas, nada, que pato agarrando gallinas como grandes, agarrando gallinas como mis palabras no le hagan ruido. Vamos a agarrar tres chivitos. No, tres terneros. No, yo cuatro, no, pues. No. Ni cuatro ni cinco. No, ves que. Don Carlito, le vamos a golear los cuatro chivos ahora. Cállese, hombre. ¿Y qué? Pues no somos mañosos, pues. ¿Y qué? Somos prófugos. Prófugos de la justicia. Como quien dice así, mire. Los más buscados. Ni que estuviéramos en Hollywood. Se dice Hollywood. Yo lo digo así porque así puedo. Rápido, mi corazonina. Mire, lo que yo menos quiero ahorita es encontrar gente. Porque todo. Adelante. ¿Y por qué me pegó, desgraciado? Yo escondiendo. Pues íbamos. Usted sabe que es un día soleado. Es un día chulada. Y unas 10 vacas, unas 5, las podemos llevar al corral. Pero, ¿y cómo es que usted no entiende, hombre? Y no somos los más buscados. Pues, mira, que uno de azapanes van allá. Yo siento que es un sope de los restos que dejamos nosotros cuando pelamos la vaca. Estoy preocupado que estoy ya desde ayer, no te veo, no te hallo. Ahorita, tú eres mi niña única. No me hagas esto, niña. Aunque yo me siento culpable, pues. No tuve el valor de decirle a ella más antes toda esta verdad. Yo quería. Ahora. Yo le quería decir la verdad, pero ella no me quiso escuchar. Laurita, no me haga esto, mira. Usted iba a ser la única heredera de esta hacienda. ¡Hija! ¡Don Carlos! Hola, hola, muchacho. Buenos días. Laurita. Hija, ¿qué has hecho? ¡Don Carlito! Te vamos a ir a sacar unas terneras. Laura.
Carlitos. ¿Y usted qué le pasa, pues? Aquí venimos a acompañarlo en su dolor, porque nosotros somos cheradas, somos amigos. Somos cuates. Ya no lo puedo meter a la cárcel para Carlitos. ¡Ay! Que estoy hablando, hombre. Y nosotros hemos vivido la pobreza desde chiquito. Aquí es de que aquí venimos a acompañarlo en su tristeza. Eso. Dije que yo estoy decepcionado por mi amiga, no la encuentro, ya la busqué por todos lados. Carlito, está buena esa agua, es pura mineral, va. ¿Sabes qué quisiera que fuera esta agüita, Carlito? Ya sabe, va. Es agua, un caldito pollo. De la sequía, ya sabe qué es lo que quisiera yo, va. Un caldito pollo. No, pues la verdad. Un plato sopa res. La verdad, dígame usted qué quisiera que fuera esta agua, pues. ¿Qué, pues? Tome. Mire, Carlito, yo quisiera que fuera licor para irlos a ahogar en el vino, Carlito. Junto con usted, Carlito. Carlito. Es que yo ahorita me siento. No me ponga así, hombre, Carlito. Me siento decepcionado. De verdad. Carlito, vamos a tomar una ternera de la suya, pues. No, está con. Para festejar, cosa, que se dio la vida. Aquí hablando bien. No, no es un festejo, Carlito. Creo que me haría bien unos dos cabachacitos allí. ¡Qué! ¡Se caen, pero! Como agua llovida cuando está recién empezando a llover. Un calentón. Cuando está el verano. Pero apaga el polvo. Pero no revive la semilla. Es que con esa no es la solución. Lástima que este es agua. La solución es se llama el aceite que le echan a las motos, viejo. Bueno. Pero Carlito, usted agarra un parado normal que todo aguambado, no, Camilo. Yo ando débil, no he comido nada desde hace días, porque estoy descontrolado. Pero aquí estamos nosotros, Carlito. Nosotros somos cheradas suya. Nosotros somos cheradas. Y no lo vamos a abandonar a usted en su dolor, en la tristeza que usted tiene, Carlito. Yo ya pensé que no quiero ya. Oye, chico,
estoy aguantando, pero este. Vas a poder salir de aquí. Sí. Dale, pues. Dale, pues. Ya. Esto vas a poder. ¡La cima!